¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este Noticiero Federal. Hoy en una emisión especial estamos cumpliendo los 200 programas de nuestro Noticiero Federal, el más federal de la República Argentina, con los 14 canales públicos del país que nos acompañaron desde el comienzo en este desafío de generar noticias que hablen de nuestra Argentina tierra adentro. En este desafío que convocó a canales públicos de toda la Argentina, de norte a sur del país, productores, periodistas, técnicos, comunicadores sociales, locutores, gente ávida de contar las buenas historias de la Argentina, gracias a la TDA, al equipo de contenidos de Televisión Digital Abierta, que abrió las puertas a este pluralismo de voces de norte a sur de nuestra Argentina. Les vamos a mostrar la cocina del panorama argentino. Vamos a redescubrir juntos aquellos que fueron el pilar central de este noticiero federal. Nuestros canales de todo el país, en este especial. Panorama Argentino cumple 200 programas al aire. Desde 2011, producimos con una mirada abierta y federal, junto con 14 canales públicos, un programa que refleja la pluralidad de voces y contenidos que nos identifica. Comunicando nuestros logros en obra pública con impacto social, cultura, ciencia y tecnología, deporte, valores, industria e historias de vida. Con nuevas secciones y nueva escenografía. Fuimos nominados a los premios Martín Fierro. Realizamos más de 1000 informes de todas las provincias. Con un equipo de 45 periodistas y el trabajo de productores, camarógrafos, sonidistas y editores. Esto es Panorama Argentino, una nueva forma de ver y hacer televisión inclusiva. Primer canal mendocino y es público, y la importancia que tiene el canal en este marco de la ley de medios y de la posibilidad que tiene Mendoza de mostrar su cultura y mostrar su información, sobre todo, nos ha hecho pensar un modelo de canal que no solamente implica que la información tenga carácter público, sino que también todos los contenidos que están dentro del canal tengan una correspondencia directa con lo que es el mendocino, con la identidad. Desde nuestro nombre, desde Acequia, estamos tratando de mostrar que Mendoza tiene mucha cultura para mostrar, mucha información para contar también, y proyección nacional con sus profesionales y con sus contenidos. En nuestro noticiero adquiere un valor muy importante la comunicación como un servicio, el hecho de ser la televisión pública de Mendoza. Esto implica ser federales, implica darle la posibilidad de tener voz en nuestra pantalla a aquellos que habitualmente no la tienen en los canales privados de Mendoza, y que los distintos sectores de la comunidad de nuestra provincia tengan la posibilidad de verse reflejados en aquello que nosotros emitimos habitualmente. Una de las premisas fundamentales del noticiero es el trabajo en equipo y el trabajo grupal. Es así como editores, productores, camarógrafos y periodistas trabajamos todos en conjunto y tienen sus responsabilidades y las asumimos en grupo. El tipo de noticias que tratamos no es el tipo de noticia convencional. Por ahí nosotros apostamos mucho a la noticia que incluya al mendocino y que incluye a los referentes locales. Por ahí no nos guiamos tanto por las noticias, vamos a ponerlo entre comillas, comerciales,
sino que nos guiamos más por una noticia con un contenido. Por ejemplo, nos interesa mostrar lo que hace el mendocino, por eso tenemos corresponsalías, por ejemplo, que trabajan en cada uno de los departamentos de Mendoza y nos muestran hacia el interior de la provincia, lo que van produciendo, lo que van haciendo. Se trata fuertemente de eso, de generar vínculos con la gente que ayuden a mirarnos y que ayuden a que los demás nos miren. Creo que hay personas que todavía no comprenden el verdadero rol y la verdadera importancia de la televisión pública. Yo creo que al pasar los años, la gente se va a ir dando cuenta de que le pertenece esto. Por eso es público, porque es de todos. Entonces, para nosotros también es un privilegio estar en canales como los que nos permite la TDA, pero también participar de otros programas como Panorama Argentino, en donde no solamente se realza la cultura mendocina, sino que de todo el país, y se busca además generar más televisión y más pluralidad de voz. A mis espaldas está el río Uruguay. Admiración. Una particularidad de Panorama Argentino es que desde un primer momento, desde que se lanzó este programa, tratamos de reflejar lo que fue Iguazú en Concierto. Es así como cada año cumplimos con las distintas ediciones de Iguazú en Concierto y pudimos compartir a toda la Argentina lo que fue la magia de ese festival de orquestas infanto-juveniles. Sobre todo Panorama Argentino lo que logró en mí es poder entrevistar a personas que sin lugar a dudas marcaron la historia en la provincia de Misiones. Uno de ellos, un excombatiente de Malvinas que estuvo y que nos contó el relato. El impacto más grande siento en proa a 10 metros nuestro. Y volé, volamos todos de la cama, nos revolvió, nos desprendió de la cama. También tuve la oportunidad de entrevistar a una joven bailarina oriana que integra el ballet del Centro del Conocimiento y que actualmente, gracias a una beca, está bailando en Nueva York. Y en lo personal, me gustó mucho poder entrevistar a Brenda, una joven estudiante de la carrera de locutor, que a pesar de no ver, de no contar con la visión, siempre mostró ese espíritu de poder superarse. Elijan algo que les guste, elijan algo que crean conveniente, que les va a salir bien y que los van a hacer con gusto, porque ese es en realidad el placer de la vida, hacer algo con gusto. Estamos con una matrícula de 5 alumnos. Es un trabajo más de docente, pero te satisface por el hecho de que vos te vas a una isla. Claro, una experiencia más que gratificante y distinta fue ir a la Isla Chica. Está ubicada en el medio del río Uruguay, en el límite con Brasil, y allí funciona una escuela que es un ejemplo de soberanía. La maestra todos los días viaja en lancha para poder ofrecer la educación pública y gratuita a 5 niños que viven en esta escuela y que realmente fue una experiencia hermosa. La experiencia máxima en lo particular de poder ir a conocerlo al Papa Francisco desde muy cerquita en Paraguay. Todas las personas que vinieron a verlo, son millones y millones. Y en este momento no puedo seguir transmitiendo. ¡Es la bendición del Papa! Esta experiencia que me brinda Panorama desde que integro, de poder justamente contar lo nuestro, lo que es muy nuestro de aquí de la provincia de Misiones y que el resto del país federalmente se entere cómo lo estamos viviendo, no solamente en cultura, sino también en historia y también en el deporte. Es importante destacar que para la provincia de Misiones Panorama Argentino es un programa muy serio y muy importante y es por eso que el trabajo lo tomamos en serio. Y la particularidad es que tratamos de que en cada informe trabajarlo con todos los detalles, con la mejor edición, con la mejor filmación, para que justamente se pueda ver en ese producto, como lo decimos, serio y responsable para transmitirlo en las pantallas de todo el país vía Panorama Argentino. En el año 2009, desde el Ministerio de Planificación se creó la Televisión Digital Abierta, la TDA. Una plataforma de televisión que llega de forma gratuita a millones de hogares en alta calidad de imagen y sonido. Los principales objetivos de la televisión digital
son promover la industria nacional, impulsando la producción de contenidos audiovisuales nacionales y la formación técnica y profesional de los trabajadores. Fue así que se impulsó una política de inclusión digital a través del Plan de Acceso a Mi TV Digital, entregando decodificadores en todo el país. Las actuales tecnologías de la información y la comunicación posibilitan el acceso a la TDA también desde los dispositivos móviles como los celulares, tablets y notebooks. La TDA también garantiza la pluralidad y la regionalización de contenidos audiovisuales. A través de los centros de producción audiovisual, los canales pueden producir sus contenidos en HD. Se impulsan concursos de producción de contenidos y la producción permanente de contenidos diferenciados por temáticas y públicos a los que va dirigido. TDA, una televisión de alta calidad, federal e inclusiva. Soy la asistente de producción de Panorama Argentino. Estoy desde los comienzos del programa, así que bueno, he visto toda su evolución y bueno, estoy muy contenta por formar parte de estos 200 programas de Panorama Argentino. Es un orgullo. Me encargo de la columna Conciencia y Energía y estoy muy feliz de pertenecer a este equipo de producción con excelentes compañeros y pertenecer a este programa federal que se encarga de contar buenas noticias que suceden en nuestro país. Felices 200 programas. Primero que nada, agradecer a la audiencia por acompañarnos estos 200 programas. Segundo, contar un poco que para los que trabajamos en Panorama es un proyecto donde buscamos historias de todo el país y eso es lo que hicimos estos 200 programas y es lo que queremos seguir haciendo. Estamos muy contentos de hacer un programa que refleja la diversidad de miradas de toda la Argentina. Ya vamos por 200 programas, vamos por 200 programas más. Ya volvemos con más Panorama Argentino.